¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues empezando con las opiniones para esta semana. De hecho, pues todavía tengo algunas guardadas de la semana anterior, así que bueno, voy a ver cómo las administro. Pero bueno, pues este es el primer video de esta semana, de hecho esta primera ronda. Y qué mejor que hablar de un debut. Estoy hablando del debut titulado Take a Scythe. Scythe, no sé cómo se pronuncie. De la banda, también ignoro cómo se pronuncia de forma correcta, Tsubasa, de origen checo. Nos entregan este debut que sale, pues bueno, de forma independiente. 11 canciones, 42 minutos. Y que bueno, pues honestamente tengo que decirlo así, fue una grata sorpresa porque por la portada que estaba viendo me esperaba algo de death metal o bueno, metal extremo que sea, y no, bueno, si sí es metal, pero me tocó escuchar algo de djent o djent, no sé cómo lo pronuncio, no cómo se pronuncia de forma correcta, yo siempre le digo djent. Entonces, pues bueno, hablamos de djent, que es bastante contundente. De hecho, pues bueno, después de las primeras escuchadas que le di a este trabajo, me di cuenta que aparte de ser sobre todo sólido y contundente, creo que podría decir que hay algunas tenues sorpresas que pues hacen que el trabajo sea bastante disfrutable en este sentido. Pero bueno, vamos por partes, diría el carnicero, o Jack el Destripador. Instrumentalmente, todo bien, todo perfecto. La verdad es que la guitarra está presente en todo momento. Esta guitarra también es contundente. Notas la influencia que traen acá y obviamente el por qué suenan a djent. Pero bueno, no, eso es lo de menos. Creo que el trabajo instrumental está muy bien llevado dentro de lo que es la guitarra. Y pues vaya, ¿no? De ahí en fuera lo que es acompañamiento es el bajo, la batería. Complementan y suman a la fuerza de lo que se nos está brindando en este trabajo. Aunque lo repito, creo que es la cuestión de la guitarra lo que está más presente. Y si tuviera que decir otro recurso que estaría bajo, inmediatamente me vendría a la cabeza lo que es la voz. Esta última, para sorpresa mía, es una voz femenina, tocando obviamente gutural, o bueno, más bien cantando una voz gutural o bueno, dead growl, como le quieras llamar, una voz extrema. Y que bueno, en un par de momentos, si no me equivoco, pues bueno, ya puedes distinguir que era una voz femenina, está muy pegada a este tipo de voz que te manejaba, por ejemplo, Angela Gozo. Pero acá lo que me agradó es que únicamente fuera en un par de momentos, de ahí en fuera en serio. como yo creía que era prácticamente un hombre, ¿no? Pero bueno, es una voz bastante pronunciada, bastante grave, lo que pues vas a llevar durante todo este trabajo, ¿no? De hecho, lo vuelvo a decir, ni siquiera se me ocurrió a la cabeza que fuera una mujer, si no es hasta llegar a este par de puntos, ¿no? Adicional a esto, bueno, estos recursos más habituales dentro del género, vas a encontrar algunos, en algunos momentos vas a encontrar arreglos de sintetizador, teclado, que buscan ser ese tipo de arreglos como instrumentales, no me gusta decir música cámara, etcétera, pero sí arreglos instrumentales adicionales a lo que se te está brindando. Ojo, estos arreglos no entorpecen el trabajo, de hecho, me parece que están más bien incluidos ahí para tal vez nutrir un poco más, aunque ni siquiera podría yo decir que es experimentación, porque hay algunos momentos en los planos en los que de plano no están, pero en algunos sí son bastante, en los que sí están ingresados, son bastante perceptibles o percibidos por el escucha, ¿no? Lo repito, no entorpecen a la instrumentación habitual, de hecho, creo que nada más es una cuestión como tal vez nutrir un poco más el sonido.
Ni, bueno, tal vez romper un poco la monotonía que podría brindar el mismo trabajo y junto a ello, pues, bueno, en algún momento también encuentras la voz femenina limpia, lo repito, en cortos momentos, prácticamente son contados en los cuales vas a encontrar este tipo de adiciones a lo que se te está brindando, prácticamente todo el trabajo de Take a Side. Cife, no sé cómo se pronuncie, pues así como empieza, prácticamente va a ser lo que se te está brindando. Es un muy buen gent, a mi parecer es bastante buen trabajo, mucho mejor por ser un debut. Y pues lo repito, ¿no? Aunque tiene estos elementos, recursos, no los considero experimentación, realmente más bien sería como una adición más al sonido, para pues tanto nutrirlo como para romper un poco con la monotonía que de lo contrario el trabajo nos estaría brindando. Y la verdad es que pues todas las canciones son disfrutables, ¿no? Fácilmente podrías agarrar de sencillo 3, 4 de estas canciones y aquí la pregunta sería ¿cuál, no? Todas las canciones sin excepción son contundentes. Pieza por pieza, no tengo ninguna queja y fluye muy bien el trabajo. Cuando menos te lo esperas ya llevas 40 minutos de este Take a Side de Tsubasa. Entonces para mí, este es un buen álbum. La verdad es que le doy 3 puntos de 5. Buen debut, la verdad, con algunas sorpresas que a mí me parecieron interesantes. Aunque difícilmente creo que vaya a ser el mejor trabajo en cuestión gent que haya salido este año. Digo, tenemos Humanity's Last Breath, pero entendiendo que este es un debut, y pues para mí es un muy buen debut, lo repito, 3 puntos de 5. Y pues bueno, si tú ya escuchaste este Take a Side, pues házmelo saber en los comentarios, para que los que no han podido escucharlo, pues bueno, puedan nutrirse de una opinión adicional a la mía. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. Soy Droy, suscríbanse al canal. Hasta luego.